Vamos a darle otro intento. Ah, no, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí, ya le puse en difícil. Derecho. Sigue ahí. No sé si se escuche. Se fue a la derecha. Se fue a la izquierda. Corre, corre, corre. No, no te bugué. Maldita sea. Se me bugueó, puta madre. A la derecha. Hijo de su madre. Otra vez, pero ¿cómo? Si no se le escuchó ni decir Bon Bon God Kerem. Fuera. Fuera tú. Derecha. Deja, 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 deja. Se fue. Derecha, ¿no? Ahora sí. Izquierda.
Derecha. Pone que es una especie de bombón. Ya sé que es una especie de bombón, pero nada más que de diferente color. Izquierda. Knock knock, hay alguien en casa. ¿Nadie? Okay, se vino a la derecha. Izquierda. Izquierda, derecha, perdón. Nada más cuando veo a Bonnet, de inmediato le tengo que picar la nariz. Izquierda. Y con yendo tengo que hacerlo rápido porque si no también me quita el oxígeno. Y si me quita todo el oxígeno, él me mata. Uf, estaba al límite. Se vino a la derecha. Tuve que evitar a los dos conejos. Izquierda. Esto no, ya voy. Dame suerte, Fredbear. Derecha. No. Yo casi me confundí de puerta. Con this magic note that's waiting. Ahí está el fondo de Foxy. La pregunta es por qué aquí no viene él a matarnos. Y solamente banda Bonbon. Yo quiero. Ya casi ni. Ya estaba dándole en un lugar donde no le podía dar la nariz. Vamos, Bonnet. Gracias. Go get him. Ya van a ser las 6. Surprise. ¡No, otra vez! ¡Uy! ¡Límite! ¡Vamos! ¡Uy, Phantom Fox! Se vino a la derecha. ¡Gracias, público! ¡Gracias, público! Malditos, ya estaba al límite, ya casi me mataba en el último segundo. A ver, vamos a Fountain Frenzy. Vamos a por Fountain Frenzy, aquí se nos une el Olbit. Okay. Derecha.
¿Y En los sabes últimos primeros segundos. how he does something? Foxy. Ya sabemos. No es necesario que lo digas. LOL. No, fun time, fun time, fun time. Es que cuando digo fun time, capaz si se confundan con cuál de los dos fun times. LOL. Es la una. Viene fun time Foxy. Será el... Dale a la derecha. ¡No, justo! Sabía, 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 pero no lo dijo. Lo sabía, no lo sabía, maldito. Otro intento, vamos a dar... Nuevo intento, nuevas posibilidades, como dice el Jaimito Jamaica. Lo cierro porque capaz sí. Ok, se fue al otro lado. Cayendo, no, no, ahí está, se fue a la derecha. Se fue a la izquierda, justo, justo, justo cuando me fui al otro lado. Surprise. Cuando me dice eso de surprise, que dice prepárate para una gran sorpresa o algo así, es más o menos como lo entiendo yo. ¿Qué quieren? Fun time. Está cerrada, está cerrada. Ni modo, Fun time Freddy. Se me sincronizaron junto con el, junto con Fun time Foxy. Y Lolbit. Lo perdí, ahí está. Está a la derecha. Bien, otra vez Fontaine Foxy. Izquierda. Go get him. Derecha. Izquierda.
Sí, a la izquierda. Derecha. Cuando corre Phantom Freddy es como cuando corre Foxy en FNAF 1 y FNAF 4. Izquierda. Yo quieren. Ni right now. Por supuesto. Si está a la derecha, dime que sí. Sí. Es que solo confundirme. Bueno, estoy pendiente de Foxy. Estoy pendiente también de. Intento estar pendiente de ambas cosas. Al igual que Yendo y Lolbit. Dame suerte. Derecha. Son las 5. Izquierda. Viene Phantom Foxy otra vez. Go get him. Quizás lo consigamos con un 15 o 18%. Derecha. 18. Yo. 16%, casi el 15. Gracias público, gracias público. Vamos a por el siguiente challenge. ¿Cuál va a estar bueno ahora? Dolls Attack. Este ya lo hicimos. Guardiors. Ok, este. Guardiors. No me harán subir demasiado las cámaras. Y tampoco tengo que andar cerrando puertas. LOL. No, este, ¿para qué hago eso? Ok, ya están los dos. Uno. Una vez lo electrocutaba. Lo que hace el electrobat es absorbernos energía. Y este aquí. Y las minerinas, las que están en la otra cámara, también me quitan oxígeno. Y hace que en la pantalla se me vea, se me ponga todo oscura. LOL. Ah, bueno. Dale shock. No, date shock. LOL. No quería darme el shock, no quería dar el shock. Power.
LOL, Power. El de la energía. Así que vamos a dejarlo en su cámara. Los gatos atrapan ratones y los gatos comen pez. Cámara. Lo único malo es que cuando la energía. Es que la única cosa que no se recarga es la energía. ¿Qué? No. Hay que tener como reflejos ninja para esto. Y más cuando sea Golden Freddy Challenge. LOL. Porque la verdad, cuando lo intenté hace 2 años, Dios mío, era un infierno. Energía, toma. También ustedes. Siguiente cámara. Son las 3. Okay, ahí estamos. LOL. No, es LOL, porque para desactivar a LOL Beat tienes que poner LOL. Bonnet. Y tú en la nariz. Es la única manera de desactivar a Bonnet con la nariz. Justo cuando estaba dando la nariz de Fredbear. Una vez termine los challenge, voy a seguir con la con el final. Sí. Y también le agradezco mucho a Frida. Por hacerme la miniatura del video anterior. Toma. Ya van a ser las 6. Hay que relajarnos, ya casi no hay que hacer nada. Excepto darle LOL. Y darle al power y al oxígeno. Dijo, llévame contigo. Pero ¿quién de todos los animatrónicos dijo, llévame contigo? Ah, no puede ser Fontaine Foxy, porque ya sabemos cuál es la voz de Fontaine Foxy. Puede ser uno de estos. Los que sé que tienen voz son Electrobab y Bidibab, que son la misma voz. Minerina son su risa. Yendo no tiene voz. Ponete su risa. Lolby tampoco tiene voz. Puede ser uno de estos dos. De estos dos. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos, primos y hermanos. Y los únicos channels que ya me quedan son Dolce Attack o Bottom Shelf. Cupcake Challenge. Y el más difícil de todos, Golden Freddy. Así que
Uy, va a estar cañón. Va a estar cañón este challenge porque esto desbloquea la cuarta estrella. Voy a practicarlo, así que bueno, nos vemos.